Bueno, compañeros, ya vamos a comenzar un momentito más. Ya está casi todo listo, nada más que se baja un poco el sol de este lado para que podamos tener la imagen un poquito más clara. Acaba de terminar toda la revisión, ya está listo el partido. Entonces, el marcador de ida está 0-0. Hoctún sale con un short rojo, calcetas en rojas y una playera blanca con vivos en rojo y azul. Por su parte, el Club Deportivo AA lleva su uniforme tradicional, short azul marino, calcetas azul marino y una playera en color verde, ¿no? Mientras tanto, vamos a estar comentando el partido. Ya prácticamente el sol se está pegado de frente. Del otro lado no se iba a escuchar nada de los comentarios. Se le están las gradas, hay batucada. Entonces hay ambiente, ¿no? Para que ustedes se vayan familiarizando. No se preocupen, un momento más se normaliza esto. Bueno, ya estamos en las acciones. Edgar está sacando el esférico por un costado. Y poco a poco el conjunto AA quiere hacerse sentir en su casa, ¿no? Primera falta. Recibe el famoso Jovis, Jonathan Sainz, como lo conocen por aquí. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? En este momento, les digo, estamos de frente al sol. Esperando ya unos minutitos más ya que se vaya normalizando esto, porque en las gradas totalmente hay batucada, hay ambiente, ¿no? Y eso no nos va a hacer, permitir escuchar lo que es la narración del encuentro, ¿no? Por el momento, les digo, hay un lesionado por el conjunto visitante. Vamos a ver, entraron las asistencias. Y vamos a tratar llevando los incidentes del partido. Pues creo que es algo considerable, porque vemos que el jugador no se repone. Entonces vamos a ver. Cambio, se lesionó el jugador. Rápidamente un cambio para el conjunto visitante. Un cambio, vamos a ver qué pasa en ese pequeño choque. Estuvo con el jugador de AA. Entonces, en este momento, ir viendo las circunstancias del partido, les digo. En este momento estamos con el sol de frente. Y eso nos está, creo que sí es de considerar. Sale el jugador lesionado. En este momento no tengo el dato exacto, pero creo que sí es algo de considerar. Vemos que el compañero va saliendo, ahí lo van asistiendo poco a poco. Qué mala onda empezando el partido, primeros 3 minutos, primer cambio obligado, cambio por lesión. Vamos a ver si alcanzamos a ver quién es por aquí. No alcanzo a distinguir, pero bueno, va a venir la primera oportunidad para el conjunto de AA con un balón parado. El árbitro Francisco Aguilar conduciendo el partido el día de hoy. Vamos a ver si hay emociones. La semana pasada estuvimos carente de ello, pero poco a poco vamos a estar sacando el partido. Un ratito más ya se ocultó el sol y ya vamos a poder estar tranquilamente, ¿no? Chelelo manda el centro y el balón queda rápidamente a manos de Andrés, que va a estar tratando de salir. Vamos a ver si va a brincar la línea. ¿Qué va a hacer? Va rápidamente la línea buscando algún compañero.
que la puede hacer trabajo, pero Chelelo ya está en medio campo buscando compañero y marca en la posición adelantada. Aquí está el árbitro, el asistente Iván Aguilar, mandando posición adelantada del conjunto AA. Entonces les digo, en este momento nos pega el sol de frente en el lado que estamos, nos encontramos de frente a las gradas, hay ambiente, entonces vamos a ir sacando poco a poco el partido de este lado mientras se va normalizando. Minuto 5 prácticamente, aún un cambio por Hoctún por lesión, 0-0, sin aproximación de peligro, y viene el centro de nuevo. Vamos a ver cómo se va comportando el conjunto. Hoctún vuelve ahí, vamos a ver qué hace este número 23, fue que se encargó Héctor de conducir los hilos de Hoctún la semana pasada. Ayer el número 10, Enrique, son los que estaban moviendo el encuentro. Les comento, el partido ya arrancando en un choque. Prácticamente un jugador de Hoctún que sale lesionado, se lesiona el tobillo, y eso ha obligado que rápidamente se reestructure todo. Cambiaron prácticamente por obligación, ¿no? Ya quemaron un cambio. Vamos a ver, lo tiene doble A, vamos a ver a Tony, la va conduciendo. Presiona Leches, la peina, pero Héctor la va trayendo y buscan hacer un contragolpe. Héctor busca compañero, pero ahí el profesor Rafael Orilla, perdón, Aguilar, va tirando. La tiene Yankee, vamos a ver qué hace Yankee. Busca compañero, va con Héctor. Héctor es el que se encarga de mover el hilo aquí del conjunto de Hoctún. Falta, marca falta, y de aquí una jugada de peligro que va a cobrar el número 10, Enrique, que en el día de hoy sale como capitán del conjunto de Vaqueros. Para todos los que voy a dejar comentarios, saludos o algo en la transmisión, les comento que estoy utilizando la aplicación, no alcanzo a ver los comentarios, entonces por si no les contesto, mandan el centro, corta Rafael, vamos a ver qué hace, vamos a ver la trae de nuevo, Hoctún busca el centro, vamos a ver, atacan con muchos hombres, va quedando la posibilidad, muy bien, allá el profesor la va cortando y el balón queda. Bueno, primera jugada de peligro que intenta el conjunto visitante, y el balón queda ahí. Intención hay por el conjunto de Hoctún por buscar los goles necesarios, que prácticamente tenía que ganar el partido para pasar, porque estamos empatados. Ya la tiene Hoctún, se equivoca, va recuperando Leches y despejan ahí prácticamente. De nuevo van buscando salida con el número 9, pero muy bien ahí Daniel Chin busca compañero, está en posición adelantada, pero corta muy bien la saga de Hoctún, y ahí Chúcula la va acomodando. Busca Tony el balón, brinca, dice el árbitro que hay falta, sí, marcan falta para el conjunto de Hoctún. Vamos a ver si es de considerar, sería de muy mala suerte porque ya perdieron un jugador por lesión. Entonces vamos a ver cómo viene el partido. Para los que se van conectando, les digo unos momentitos más, nada más se oculta el sol, ya vamos a estar en el sitio habitual. En este momento nos está pegado de frente, no fuimos a las gradas porque está lleno. Hay batucada y no se va a escuchar los comentarios que vayamos sacando de este partido. La tiene Croquetas, busca salir con contragolpe, Tony la va teniendo, pero el balón se va a un costado, saque de manos. De igual forma, los que vayan dejando comentarios, saludos, pregunten o algo, no les voy a poder contestar porque estoy en la aplicación, no estoy transmitiendo directamente de Facebook y no voy a poder leer los comentarios hasta cuando termine esta sesión. Bueno, vuelven a buscar salir rápidamente. Hoctún la tiene, Edgar busca hacer una pared con Jovis, pero no alcanza y Chúculas la va teniendo de este costado. Va saliendo, pero la compromete y Héctor intenta salir buscando compañero y concede un saque de manos. Edgar busca salir rápidamente, busca compañero, buscaba a Tony, pero Tony no puede hacer nada, corta la saga y llega de nuevo. Presiona Daniel, intenta salir rápidamente Vaqueros. La tiene Héctor, intenta encarar, vamos a ver qué hace, le queda a Enrique, que le pega y se salva. Se salva el conjunto de AA.
primera oportunidad de peligro. El balón queda muerto. Sale Mir. Y Enrique nada más tiene un calcetinazo. Esperábamos un balazo por ahí. Y simplemente la perdona. Recuerden que en el fútbol el que perdona pierde. Y prácticamente casi al minuto 10 se presenta la primera jugada de peligro. No se ha sentado el equipo local. Vamos a ver cómo proceden. Van a brincar la línea. El profe brinca la línea, la manda, la peina muy bien Edgar. Vamos a ver qué hace, está en medio campo. Intenta tener el balón ahí, no llega Chelelo. La corta Chúculas. Vamos a ver qué hace Chelelo, va prácticamente con Edgar, intenta salir por ahí. Y ya la tiene de nuevo el conjunto de Vaqueros, que quiere ganar este partido. Intenta salir ahí, Yankee pide una falta. La concede el árbitro. Falta que comete el buen Tony Aguilar, famoso Verdosa. Fue el que se encargó de hacer la falta. Va a cobrar el número 10 de Hoctún. Enrique, vamos a ver qué va a hacer. Si la va a poner. La va a poner directo. Vamos a tratar de acomodarnos un poquito más. Para que se vea el marco. En este momento estamos de frente al sol, por si se percatan de la toma de esta manera. Unos minutos más ya podemos estar tranquilos. Manda Héctor del centro, ¿qué hace? Se queda balón muerto. Presiona ahí Dani, corta la jugada. Un avance peligroso, vamos a ver. Hoctún sigue. Enrique la manda, intenta buscar ahí, pero el famoso Alfredo Escobedo Huachis concede un saque de esquina para Hoctún. Hoctún quiere el gol. Ha estado presionando estos primeros 11 minutos. Y el partido se pone interesante. Vamos a ver cómo va a venir el encuentro. La mandan al área. Vamos a ver, brincan. El balón queda muerto. La saca Dani. Y el balón llega a poder de Chúculas, que intenta salir ahí. Es Croqueta, perdón. Croqueta hace un contragolpe. Vamos a ver, muchos compañeros. Tiene a Jovis nada más. Tiene a Jovis, ya retrocedió el balón. La va teniendo. Intenta jugar. La va teniendo Edgar. Intenta abrir el esférico, pero no puede. El balón lo tiene Leches. Va en medio campo con Huachis. Huachis, ¿qué va a hacer? Tiene compañero de la banda. Va con él, es Chúculas. Intentan salir por ahí. Posición adelantada de nuevo. Levanta el asistente. Y le marcan posición adelantada a Croqueta. Primeros 12 minutos, señores. El conjunto de Hoctún ya tuvo la más peligrosa a través del camiseta número 10, Enrique, que desgraciadamente soltó un calcetinazo estando solo en el área grande, con el balón botando y en su perfil la va mandando a un costado de la portería de Mirko. Vamos a intentar salir Huachis, busca compañero, nada más manda un globito donde Jovis no puede hacer nada, pero el balón no lo gana, sí lo tiene Tony, busca compañero. Marca mano el árbitro. Ya unos minutitos más, el sol ya nos va a hacer el favor de dejarnos transmitir como debe ser. En este momento nos está tocando de frente, estamos buscando sacar los primeros minutos. Va a cobrar Rafael Aguilar. Huachis, ¿quién más está ahí? No. Huachis se aleja, se la deja a Rafa, quien va a buscar el centro por allá. Vamos a ver si llega la primera jugada de peligro para el conjunto AA a través de un balón parado. Vamos a ver, Rafael le va a mandar el centro, va a pegar disparo, va directo. Bueno, el balón sale por encima, primer tiro a gol, sin peligro para el conjunto de AA. Vamos a ver el campo Independencia, ya va llegando la gente poco a poco. Entonces la visita también trajo gente para apoyarles. Entonces vamos a ver cómo sale el partido. La compromete, la recupera Croqueta. Vamos a ver, manda al centro. ¿Quién la tiene? Nadie. Corta muy bien, la tiene Chelelo. Chelelo trata de salir, Tony no la puede ganar. ¿Qué hace? Sale Leches presionando. No se queda con el balón. Llega Chelelo, dice Francisco que hay falta en la jugada previa, entonces es balón para los Vaqueros. El
el famoso Croqueta recuperó un balón en la salida del conjunto de Octumi, estuvo cerca, la trae Yankee, vamos a ver si busca el compañero, la busca, busca a Héctor, como les digo, Héctor y Enrique son los que mueven los hilos de este equipo. Vamos a ver, manda en el centro, pero corta, Chúculas muy bien, en medio campo lo está teniendo en este momento Joctum, y el balón es para la visita. Vamos a ver qué hace, Jovis no la puede controlar, no llega, y el balón está en territorio de doble A, manda en el centro, le va quedando, le pegan, pero va encima, se va encima, el conjunto de Vaqueros está sentado en el partido. Se sienten cómodos, ya tuvieron dos oportunidades, se siente cómodo el equipo visitante y eso les ha permitido generar jugadas de gol. Aquí el director técnico Paulino Chincham, mejor conocido como Pitín, observando lo que van haciendo sus 11 elementos dentro del campo. Vamos a ver qué hace Rafael, la va a poner del otro lado, va a brincar la línea lo más seguro. Claro que sí, viene buscando al lado donde está Leches, vamos a ver si llega. Leches la vuelve a meter, dice el árbitro que salió y es un balón para el conjunto de Octubre. La trae Yankee, mucho compañero, intentan salir de este lado, balón rebota, la tiene Jovis, vamos a ver qué hace Jovis, intenta hacer la pared con Tony, pero Tony le queda larga y no puede quedarse con el esférico y eso permite que el guardameta intente salir jugando. Octubre la trae Jovis, la controla, busca seguir, por ahí la van teniendo, marca una falta el árbitro. Vamos a ver qué hace Héctor, intenta brincar por allá, Héctor intenta conducir. El abanderado dice que el balón es para el conjunto de doble A. Yo calculando unos 5 o 10 minutitos más, ya vamos a poder estar en el sitio de tradición para llevar los comentarios. En este momento el sol nos está pegando de frente. Saque de manos que tiene Vaqueros, ya la intensidad te está bajando un poco. Escuchen todo el ambiente que hay, todo lo que se está viviendo en el campo Independencia. La tiene Chelelo, intenta hacer pared con Jovis dentro del área, vamos a ver, no le queda el balón, la va a recuperar Edgar, quien manda el centro buscando a un compañero, simplemente no llega y el balón sale del otro costado, tiene toda la banda, sale Joctún por el lado derecho, pasa en el medio campo, no se quedan con el balón, la tiene Tony, vamos a ver, busca compañero con quién salir. Ya tiene a Edgar que busca hacer una pared con Jovis. Y otra vez queda ya el balón de disputa. Marcan falta. Ahí piden tarjeta, un choque, un recargón. Y ahí el... Se calienta el partido, señores. Vamos a ver. Ya el sol ya está diciéndonos adiós. Nos va a permitir estar en nuestro lugar de tradición en unos minutos más. En este momento aquí en las bancas, en la caseta de árbitros, estamos aquí contemplando los primeros 20 minutos del partido. Solo una jugada de peligro que ha creado el equipo visitante, manda en el centro, vamos a ver
quien la tiene, tiene, se puede asistir y no sale. El balón queda allá, le pega, corta la saga. ¿Qué hace? Intentan buscar la falta. Vamos a ver, Enrique intenta buscar compañero, la cortan. ¿Quién se bota? La tiene Yankee, busca compañero. ¿Quién trae? Vamos a ver. ¿Quién se muestra? La trae Yankee, va a meter el centro. No intenta mandar con la derecha, pero corta Guachis. Llega Tony, ¿no? Dice el árbitro que sí fue falta. Falta sobre Héctor. Una jugada de peligro. Jugada de peligro. Jugada de peligro, señores. Vamos a ver. Vamos a una jugada de peligro para el conjunto de Vaqueros. A balón parado. Vamos a ver si llega. Va el tiro libre. Cerca, señores. Poste. Segundo tiro de Enrique que va pegando. En esta oportunidad choca el poste, el anterior salió a un costado. Y ya con esto él sigue tocando la puerta, Joctún. Sigue tocando, pero aún no se hace presente en el marcador y eso no le beneficia. Vamos a ver qué hace Daniel, brinca la línea. Vamos a ver ese compañero. Ahora sí la tiene Croquetas. Pero el esférico le llega. Y va saliendo de nuevo el conjunto. Intentan tener el esférico, pero Rafael corta y saca el esférico. Poco a poco se va acomodando el conjunto visitante, tomando las riendas del partido poco a poco. La tiene ahí, Yankee busca compañero. ¿Quién sale? Intentan buscar una oportunidad, mandan el tiro, que llega fácil a las manos de Mir. Octum prácticamente está teniendo las posibilidades en este partido. Balón que queda para el conjunto de Joctún. Ya el esférico está en medio campo. De nuevo Joctún busca llegar rápidamente con un pelotazo al otro lado. Corta muy bien Guachis, concede un saque de manos que va a cobrar Enrique. Buscan falta, dice el árbitro, sí. Francisco Aguilar marca la falta. Y ya con esto Joctún vuelve a tener otra jugada peligrosa en cerca del área del conjunto de doble A. Ajá, sí, sí. Jugada de peligro. ¿Quién va a cobrar en este momento? De nuevo Enrique la va a meter. Vamos a ver. Prácticamente Joctún está mandando a toda su gente en busca de ese preciado gol que les estaría dando momentáneamente el pase. En estos instantes seguimos 0-0. Joctún es el más peligroso. Mandan el centro. Bueno, vuelve a tocar ahí. Alexander pide falta. Pedía falta ya Alexander, pero dijo el árbitro que no. Es un choque normal y bueno, el partido sigue 0-0. Rafael intenta ahí buscar a sus compañeros diciéndole que se muevan para salir del partido. Para los que se van conectando y si están dejando comentarios, saludos o algo por el estilo, no los puedo leer porque no estoy transmitiendo desde Facebook. Bueno, el balón llega a medio campo. La tiene el conjunto local.
La tiene Edgar, intenta salir, pero le marcan falta. Le marcaron falta y bueno, viene un balón parado que va a colar Chuculas. Justamente estamos en medio campo, a nivel de cancha, ya el sol nos permitió estar aquí. Bueno, el balón ya está del otro lado, lo tiene Tony. Lo va a hacer Tony, lo marcan dos, intenta salir. Consigue un saque de manos. Lo tiene el conjunto de AA, vamos a ver qué hacen. Intentan buscar ahí una oportunidad, el balón sale. Llega rápidamente Enrique buscando a su compañero en la ofensiva. Le toca que vuelva a jugar con Enrique. Estos dos son los que comandan, pero no logra superar al Huachis. Y con esto, el balón sigue en juego. Llega a manos de Chelelo. Intenta conducir a un compañero, le da salida a Huachis. Huachis no le puede pegar y la pierde ahí. Y Héctor lo recupera, sale rápidamente ahí. El número 3 es Daniel Chin, que corta la jugada. Saca de manos para el conjunto de Octum. Se van encendiendo las luminarias ya prácticamente. Ya se va haciendo de noche, ya el sol ya se ocultó. Y nos está permitiendo seguir este partido. Vamos a ver, los vaqueros siguen insistiendo por allá. Una oportunidad más de peligro. El conjunto local no ha podido hacerse de una jugada de peligro. En este momento sigue 0-0. Vaqueros está presionando. Vamos a ver, una nueva oportunidad, un nuevo tiro de esquina. Prácticamente están en abordaje el conjunto de Hoctum. La tiene Héctor, intenta darse la vuelta. No se apoya con su compañero, manda en el centro. ¿Quién brinca? Alexander, ¿no? Y es ahí. Fue Enrique. Intentó cabecear. No llegó Alexander en el primer cabezazo. Y el balón termina saliendo por un costado. Dice el árbitro que ya es momento de la hidratación. Minuto número 27. Vamos a apagar un momento el audio. Bueno, señores, estamos en el momento de hidratación. Tenemos algunos resultados parciales del día de hoy. Ya tenemos 3 equipos calificados a la segunda fase. Por ahí el Atlético Pichiá ya logró pasar en un 5-4 le gana Torito FC. Torito gana en casa 4-2, pero no le alcanza. De manera, el conjunto del municipio de Tecoy está del otro lado. Por otro lado, los Venados de Tequil pierden en casa con Cuervos FC de pierden en casa 4-1, el local que 6-2 a favor de los Cuervos de Juárez. En otro partido, en un partidazo, señores, para mí que va a ser el partido de la fase,
El club de Pustumich y Atlético Telchac nos dieron un... pero una feria de goles. Termina el partido 8-7. Global, el equipo de Pustumich había logrado lo más difícil, empatar el partido en el marcador global, pero el conjunto del Puerto, el conjunto de Telchac, termina adjudicándose la victoria de manera global. Pierde de visita 5-4, pero gana 8-7 en este partido, ¿no? Entonces, estos son los equipos que por el momento tenemos confirmado que ya están del otro sector. Entonces, faltan algunos resultados. Pues nada más esperar que mis compañeros nos hagan llegar y estaremos comentando, ¿no? Porque falta, bueno, el partido de Macro contra el club de Celestón. El partido más largo, el viaje más largo, pues lamentablemente no se pudo dar. Se suspende el partido por lluvia. Entonces, ese viaje que hizo el conjunto de Tizimín hacia Celestón, pues no pudo definir nada y hay que esperar el partido de vuelta. Lo trae Croquetas, vamos a ver qué hace Croquetas. Buscaba por allá, pero nada. Y les digo, el equipo de Tizimín y Celestún van a tener que esperar día y hora para poder enfrentarse y a definir el cruce de este grupo, ¿no? Entonces, faltan algunos resultados nada más. Faltan por ahí el de Finca contra Valladolid, que también es un partidazo. Y bueno, vamos a ir saliendo poco a poco. En medio campo, Tony intenta conducir, pero la pierde. Vamos a ver, la está comprometiendo. Compromete el esférico, la va trayendo Hoctum. Vamos a ver qué hace, le pega un calcetinazo. Un calcetinazo y bueno, el balón se va. La Manzana 115 está jugando en este momento contra Halcones. La Manzana va perdiendo 2-0. Vamos a ver, la Seiba igual estaba jugando. Hay que esperar el resultado, cómo termina con la base de Tequit. En este momento estamos viendo doble A contra Hoctum. Entonces, a esperar algunos resultados que en un momento más mis compañeros al medio tiempo espero que ya me lo proporcionen. Pero por el momento les puedo decir que Pichac, Jocabá y Telchac Puerto están del otro lado. Ya están esperando rivales. Bueno, le piden allá, le marcaron falta a Tony. Y es el primer amonestado. El primer amonestado para el conjunto local. Falta, vamos a ver. Sí, en una jugada por comprometida, ¿no? Entonces, se pone bueno los cruces y vamos a ver cómo va a estar esta situación. Entonces, Pichá está buscando ya prácticamente rival, ¿sí? Que sale entre el conjunto de Alacranes de Sinanché y Chapap. Vamos a ver el conjunto de Hoctum, manda con Enrique, el centro corta muy bien ahí Chelelo, queda el balón de rebote, la van buscando. Marca falta el árbitro, falta sobre Tony. Cuervos de Jocabá igual está pidiendo ahí un, buscando el resultado. Vamos a ver, sale entre Concal y Zapateros, donde Zapateros está ganando 2-0. Y Telchac igual está esperando rival entre Guerreros de Yotzonot y Combinado CTM, que el partido está 1-1. Vamos a ver, va a cortar a Rafael, sale prácticamente, la va teniendo con Daniel, intenta brincar a Daniel la línea, manda en el centro y el balón llega al, va llegando a manos del arquero y van a salir de nuevo el conjunto de Vaqueros, que va a ser Vaqueros. Vaqueros manda el balón hacia el otro costado. La van teniendo con Enrique, que abre el juego. Vamos a ver, busca compañero. Manda en el centro, por ahí llega Héctor. No, llegó Daniel primero. Manda en el centro, vamos a ver, buscaban a Enrique por ahí. Alexander corta la jugada en medio campo. Y va saliendo prácticamente Edgar del conjunto de doble A. Vamos a ver qué hace, va trayendo el esférico Sergio Orilla, el Chelelo. Vamos a ver, ya está en medio campo, intenta combinar con Edgar, pero no la alcanza, pero le deja el balón muerto. Tony la tiene, vamos a ver qué hace. Croqueta intenta jugar por ahí, va avanzando, la trae Tony. Vamos a ver qué hace Tony, busca salir por ahí, manda un centro y el balón termina yéndose por un saque de manos. El conjunto de doble A no ha generado jugada de peligro.
Edgar manda al centro, pero ahí se queda el balón. La tiene Héctor que intenta, perdón, Enrique que intenta salir, Jovis intenta llegar al balón, pero nada, el balón está en medio campo. Héctor se aviva, se la roba a Chúculas y sale el conjunto de Joca, va buscando una posibilidad. El balón sale, seguimos 0-0, minuto número 34. El conjunto de Joctún es el que ha generado más peligro a través de Enrique con dos disparos. Uno que ha chocado en el poste en un tiro libre y el otro sacó un calcetinazo, estuvo de frente a la portería, no le pudo pegar y dejó con vida al conjunto de AA. Sale por ahí Edgar, que se va conduciendo, busca el compañero, no tiene nadie en el área y llega a manos del portero, donde Croqueta presionaba, pero el balón ya la trae, sale Yankee intenta enfrentar a alguien, llega en medio equipo, campo con Enrique, y ya van saliendo poco a poco, ya están en medio campo del conjunto de AA. La va trayendo, pero la comprometen y Chúculas no quiere saber nada, la manda del otro lado. Y ya el balón termina en un saque de manos. Quedan prácticamente unos 9 minutos más lo que agrega el árbitro para que se acabe el primer tiempo. 0-0, el conjunto de casa no ha generado ninguna oportunidad de gol. Adelante está Jovis y Croqueta. Vamos a ver, intenta salir Joctún, la tira en medio campo, la recupera, la tiene Daniel, intenta buscar a Croqueta, el balón termina saliendo a un costado y el balón se va. Balón se la tocan a Tonis, Yankee la manda, Yankee la mandó. El balón llega a Jovis, ¿no? Corta ahí la saga. Para la otra de Chelelo, todavía tiene marca. Está de espaldas, pero tiene atrás una marca. Mandan por ahí. El asistente Iván señala que es balón para conjunto de doble A. Jugada de peligro. Va a cobrar Chelelo. Hoy sí tiene su camiseta número 10. Manda el balón al área. Brinca por ahí, corta la saga. El balón le queda a Daniel. ¿Qué hace Daniel? Manda de nuevo el centro. Está por ahí Croqueta, le queda el balón. ¡La perdonó, señores! Perdona el conjunto de AA. No había posición adelantada. Aquí podemos ver al asistente. No hay posición adelantada. Entró solo. Y se fue la primera oportunidad grande para el conjunto de AA. Ya se perdonó tanto Joctún como el conjunto de Ishii. Los dos ya tuvieron oportunidades claras dentro del área y simplemente el balón termina saliendo a un costado. Se ahogó el grito de gol y en este momento le está dando la oportunidad de seguir con vida al conjunto de Joctún. Balón en medio campo, la va teniendo por ahí el conjunto visitante con Héctor, que intentaba filtrar, pero dice el árbitro que no. Hay falta. Vamos a ver qué va a hacer. Rafael la va a meter. Mete el balón al área. Le queda de nuevo al conjunto de Joctún, atrás de Chelelo. Chelelo manda la jugada del otro lado, ahora sí le marcaron posición adelantada. Ahí fuera de lugar, no cuenta nada de esto. Aquí el asistente marca posición adelantada, pero el conjunto de AA ya tocó de nuevo el marco. Ya es su momento, vamos a ver qué pueden aprovechar en los últimos minutos de esta primera parte. Sale de nuevo Joctún. Joctún la va trayendo, buscan filtrar el balón. Jugada peligrosa, pero salió muy bien Katsá. Y la corta y impide el avance. Edgar sale de un costado de medio campo, va con Tony. Tony levanta la vista, tiene marca de dos, filtra. Y de nuevo posición adelantada. Posición adelantada de Croqueta y el balón pues sigue siendo para el conjunto. Sigue siendo posición
perdón, posesión para el conjunto de Hopton. Ya el partido ya empieza a estar un poquito más emocionante. El conjunto local ya está intentando tocar un poco más la puerta, pero ha caído en posición adelantada. Sale de nuevo Alexander, vamos a ver qué hace, brinca la línea, la manda por ahí y mejor se va a un saque de manos que a vamos a ver, la manda por ahí Edgar, va con croqueta, no llega, no le hace el relevo Jovis para ver si generaba algo. Chelea lo intenta por ahí, pero tiene marca. Vamos a ver, Edgar intenta irse, pero dice el árbitro que hay falta. Pues hay gente en las gradas. Ahí intentan ustedes alcanzar. Sí, hay afición de ambos lados. Vino gente desde Hoctún. Un viajecito un poquito más de una hora. Y gente local igual apoyando el conjunto de AA. Y vamos a ver, va a meter el balón en este momento Edgar. Vamos a ver qué hace Edgar. La manda, la mete al área. Vamos a ver quién brinca. Brinca Jovis, no se puede quedar con el esférico. Ay, lo que les comentaba, señores, si alguien está dejando comentarios, saludos o algo por el estilo en la página de Facebook. Vamos bien, el centro de nuevo, Jovis viene por ahí. Daría falta Jovis, dice el árbitro que no hay nada, que se siga jugando, la tiene Edgar. Edgar intenta avanzar y ahora sí marca falta. Le marca una falta Enrique. Le marcó falta Enrique y es balón para el conjunto local, en un balón parado. Ah, les comentaba a los que estén dejando saludos, comentarios. Desgraciadamente no lo puedo leer porque no estoy transmitiendo de este Facebook. Estoy transmitiendo de esta otra aplicación que sale la señal en Facebook. Pero terminado el partido los checamos y ya lo comentaremos en el arranque del segundo tiempo. Y por supuesto compartan para que más gente vaya viendo este partido. Y por supuesto no dejen de seguirnos para irles llevando más contenido. En este momento vamos a ver posición para el conjunto de AA. Edgar la va a meter al área. Vamos a ver si es una jugada de peligro. Manda en el centro. Vamos a ver la oportunidad. ¡Y cerca! ¡Cerca, señores! ¡Cerca, cerca! El conjunto de AA con un disparo de Edgar Lagueña. Pone a trabajar al guardameta. Y en este momento el balón es para un tiro de esquina que va a cobrar Chelelo. Y el conjunto de casa empieza a ir tocando el marco del conjunto de Vaqueros. Vaqueros en este momento no ha llegado al marco del conjunto de AA. Recuerden que ellos han generado muchas jugadas de peligro. Viene de nuevo Chelelo. ¿Qué va a hacer Chelelo? La vuelve a colgar. ¿Quién brinca? Por ahí no hay nada. El balón se queda afuera. La tiene Huachis. ¿La va a volver a colgar? No. Baco, bueno, intentaba ir con Edgar, pero con Chelelo, perdón, pero la van perdiendo. Ya estamos de nuevo. Vamos, señores, el partido es muy tenso. Los dos equipos están pues ahí, intentan, pero a veces están con el freno de mano. Y bueno, vamos a ver, busca croqueta, no llega. Vamos a ver, salen con Yankee. Ahora sí, solo Daniel de este lado. Tiene dos, pero Yankee se mete al centro. Llega, move. Excelente Huachis, señores. Corta este avance. Y vamos a ver qué hacen. La ponen larga para Jovis. Jovis, vamos a ver si llega. Jovis intenta por allá, le dieron falta, no, avanza Croqueta, Croqueta le pega, y se va a un lado, pedía falta Jovis, y no, hubo el alto, dejó jugar, la recupera Croqueta, y de ahí intenta tirar cruzado, pero el balón se va a un lado, y AA sigue tocando el marco, y vamos a ver si se repone este jugador, porque Hoctún ya hizo un cambio por lesión al minuto número 3, empezando el partido. Y todo va. Bueno, empiezan a pedir balón. El balón ya está ahí. Vamos ahí en una barrida sobre Jovis. Cae el zaguero. Recupera Croqueta. Logra salirse de toda esa marca. Y lamentablemente el disparo va cruzado. Pero desviado del marco del conjunto de Hoctún. Seguimos 0-0. Prácticamente 135 minutos sin gol va a ser este primer tiempo, si ese culmina en este momento. En Hoctún terminó 0-0, 90 minutos sin hacerse daño. Y en este momento estamos en Independencia igual. Seguimos 0-0. Vamos a ver qué hace el conjunto local. Sale con Yankee. Vamos a ver qué va a hacer Yankee. Intenta salirse. La compromete medio campo. La tiene Jovis, pero no se puede quedar con ello. La comprometió muy feo Yankee.
La compromete Yankees solo porque existió un error de ahí de Jovis. No estaba concentrado, sino esa jugada pudo haber sido de más peligro. Va a cobrar Chelelo de nuevo. Vamos a ver qué va a hacer Sergio Orilla. Ahora sí, prácticamente son manda en el centro, la van buscando, brinca Edgar, no, corta Yankee al primer poste y sale rápidamente. Vaqueros intenta, pero Tony la tiene. Tony manda ahí el balón, corta la saga. Vamos a ver si la alcanza Yankee. ¿Qué hace Yankee? La intenta, sí, alcanzó. Vamos a ver quién presiona Tony, intentan salir, pero ahí muy bien Chelero la tiene. ¿Qué hace Chelero? Le quitan el esférico. Vamos a ver, dos contra uno. Vamos a ver, Héctor la tiene, ahora está en la línea, busca compañero de medio campo y se combina con Enrique, que intentan salir, no llega por ahí Edgar. Y vamos a ver, abre en el esférico y bueno, otra vez Guachis leyendo el partido muy bien. Jovis la tiene, está de espalda, tiene marca. ¿Qué hace Jovis? La conserva, abre ahora sí con Guachis. Excelente lo de Guachis. Vamos a ver, llega Jovis, bueno, marcó falta el árbitro, un empujón por la espalda. Pero excelente, Guachis, dos jugadas, una barrida, cortando este balón perfectamente. 0-0, minuto número 45, más lo que agregue el árbitro, ya estamos en compensación. El árbitro dirá cuántos minutos, ya se perdió por lesión, por el cambio, algunas asistencias a jugadores del conjunto de Hoctun. Entonces vamos a ver cuántos minutos agrega el árbitro. Abre en el esférico con Yankee, está solo Yankee, tiene toda la franja para avanzar. Busca salir, pero Jovis presiona. Jovis no le puede quitar el esférico, la compromete a medio campo. No llega Guachis, ahora sí, Héctor sigue avanzando. Héctor la tiene, le pega a Héctor desde larga distancia, pero Emir simplemente la va jugando. Emir la tiene y va a buscar salir una nueva oportunidad de peligro. La va sacando Emir, la va metiendo al otro área, llega con Croqueta. ¿Qué hace Croqueta? La tiene, intenta desbordar. Bueno, no puede hacer nada. Y dice el árbitro que es falta para el conjunto de Hoctun. Vamos a ver San Enrique. Vamos a ver. Intenta por ahí de nuevo. Comprometen la jugada. Van saliendo con Yankee. El balón está todavía en territorio, en primer tercio. Y bueno, dijo Francisco que ya no va, que no hay más minutos. Y termina la primera parte. Seguimos 0-0. Cada equipo tuvo una oportunidad clara en la primera parte. Hoctun fue el que tuvo en los primeros minutos en los pies de Héctor, que no la pudo aprovechar. Estaba de frente. Luego Croqueta le quedó una oportunidad en un centro por ahí que estaba solito, que pudo haber nada más chocado hacia un costado, pero remató al otro poste y simplemente el balón pues se fue a un costado. Pues terminamos ahí. Vamos a ver qué va a pasar. Quedan 45 minutos. Si sigue 0-0, nos vamos a ir a tiempo extra. Y si aún así siguen empatados y no hay goles, pues nos iremos a penales. Regresamos en un momento más. Les digo, ahorita voy a checar los comentarios, saludos que dejaron en la transmisión. Y de ahí, ya luego en la segunda parte lo estaremos comentando. Un gustazo y regresamos en 15 minutos.